representa a las grandes autoridades mundiales del turismo y que tiene la palabra. Operación Turística Internacional a don Santiago de Armas Fariña. Mentos en la promoción de la cooperación turística internacional entre las islas, en especial por su relevante actuación como impulsor de la primera convención de europeas que ha puesto en contacto agentes públicos y privados de las islas. Muy agradecida a la Asociación Internacional para la Cooperación Turística, porque recibo también el nombre de todo el personal que me acompañó durante cosas que le pueden brindar al resto del mundo como una
caballeros y damas, a todos los comendadores y consejeros que están en 36 países y en especial, si me lo permitís, a los miembros del Consejo y de los dirigentes que predican por todo el mundo las maravillas del mundo chapulero. Alejandro, que es que realmente se lo merece. Me voy a retirar el reconocimiento. Entrega Manuel Mora Lugo. Secretario General fue relatando, en todo se pone de manifiesto esa cooperación internacional. Nosotros creemos que podemos... Muchas gracias, Alejandro. Bueno, para mí es un honor muy grande estar hoy aquí. Ahí lo recibo en nombre de Ricardo Sosa, quien desde el primer momento tuvo esa visión. El gran trabajo que está desarrollando dentro de nuestro equipo en Incotur, Gabriel Escobar, que nos está acompañando hoy. Muchas gracias por la invitación. Mi primera frase, la primera de Manuel Territorial, de Gabriel Escobar. Buenos días, días, tardes, noches, hacia arriba. Muchísimas gracias por ser de aquí. Aquí el turismo de Galicia, el turismo de espacios abiertos, un turismo. Ahí está
hoy aquí en Ourense. Seguramente un poco una sonrisa. Realmente quiero agradecerles y felicitar por esta iniciativa a Alejandro y a todos los que. Yo voy a agradecer a mi compañera Natalia.